Continuamos con el informe de este tanque desalinizador de la quebrada Guarruz, que sigue acumulando zancudos, roedores, malos olores acá en la organización Venezuela, desde la conjunción de la quebrada Guarruz con el río Cañaralejo. Hoy 30 de enero de 2023, día lunes, así se encuentra este tanque desalinizador. Ayer la comunidad había estaqueado y se había ido un poco el agua, pero volvió otra vez y se taponó. Hay que hacer un esfuerzo más grande para destaquearlo. El contratista ya completó un mes sin que le renueven el contrato, entonces no viene a trabajar. Obviamente, sin el contrato no puede estar acá porque le pasa alguna cosa, algún accidente y no le responden. Si lo ve TV en YouTube, si lo ve en el informe de esta quebrada Guarruz y este tanque de serenador, miren esta inmundicia aquí. Pues, si los videos pudieran tener olores, olería a inmundo. Ese es el río Cañaralejo y este es el tanque desalinizador con todos estos residuos acumulados. Hoy 30 de enero de 2023. En el informe de cómo está este tanque desalinizador, anteriormente estuvimos haciendo un video cuando un perro cayó a este tanque desalinizador y Jaime, el reparador de motos, el mecánico de motos, Jaime, conocido como El Calvo, y otros jóvenes, Samir y otros jóvenes, lograron sacar el perro que se estaba ahogando acá en el tanque desalinizador. Este ha sido el informe de cómo está el tanque desalinizador de la quebrada Guarruz, hoy lunes 30 de enero de 2023, en el día número 20, desde que cesó la operación del cable aéreo de Sirve. Seguiremos haciendo más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Los invitamos a las 4 de la tarde para crítica y pensamiento mental en el Face, ese Facebook Live. Se tocará el tema de la defensa de las ballenas yubartas que van a ser amenazadas por una base militar norteamericana en la isla de Gorgona, antigua prisión de Colombia.